Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy José Herrero y en el gameplay de hoy vamos a jugar con Capitana Magna, la Reina de los Tofus y el Rey de los Calatos. Este equipo, básicamente, vamos a aprovecharnos del poder del Capitana Magna de Cross simpático. Y bueno, un Nox, un Lucky Luke y una... madre mía, qué equipazo. Una Clorofila, un Lucky Luke y un Nox. Bastante interesante y la verdad que resistencia interesante también la de Lucky Luke. Creo que va a ser una partida bastante interesante, un jugador con muchas victorias, así que vamos a por ello. Básicamente una de las cosas que más premian en este equipo es una buena colocación. En este caso la colocación la tenemos que tener más clara que nunca, ya que al principio tenemos que empezar un poco desbandados para coger monedas y tener un poco la ventaja de tener camas. Como ya sabéis, contamos contamos con tres figuras. Él, por ejemplo, tiene a Nox, que ya sabéis que es una de esas figuras muy interesantes que nos van quitando peas mucho. Lo bueno que nuestras figuras, como son de nivel 3, contamos con Cross Simpático, ¿vale? Es esta habilidad, es el poder del Capitán de la Máquina que aquí podéis ver. Aparte de resistencia a tierra y resistencia a fuego, cuenta con Cross Simpático, que mientras él está en juego, sus aliados ganan más uno de vida máxima y sus aliados, o sea, los justicieros ganan más uno de vida. En este caso no tengo ningún justiciero más. Y los aliados de nivel 3 superior ganan más uno de movimiento y más uno de puntos de acción. Por tanto, nos hace que podamos, por ejemplo, con las reinas Tofus, coger moneda e invocar a dos Tofus, lo cual no nos viene nada mal. Nox en este caso es un personaje que lo que hace es, cada vez que ataca, básicamente tiene el robo de tiempo que nos roba puntos de acción. Y luego, bueno, cuando nos hace una herida, un personaje contrario siempre nos quita un punto de acción. Por tanto, es un personaje que nos puede bajar bastante nuestros puntos de acción. Lucky Luke es un pusher, uno de los pushers por excelencia. Coma mucho con Clorofila, ya que Clorofila, como ya sabéis, tiene un elemento de un ataque de tierra. Y bueno, pues es una buena manera de combinar un poco los poderes elementales del hielo y de tierra. Así que nada, agua y tierra están aquí listos para enfrentarse a nosotros. Lucky Luke es un personaje que hay que tener bastante en cuenta, que es peligroso. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, crítico, crítico y vendemos, ¿vale? Ya que en este caso interesa asustarle, ya que, por ejemplo, es muy fácil que vayamos haciéndole daños a sus personajes. Por tanto, interesa mucho el ir cogiendo nosotros monedas rápido y estar un poco preparados. Con Capitana Magna, por ejemplo, podemos usar la concentración, que nos dará más 2 puntos de movimiento, y así ya terminamos el turno. Luego, con la Reina de los Tofus, interesa... A ver, en este caso no tenemos que abalanzarnos sobre el rival a saco, ¿vale? Ya que, como ya veis, aunque tengamos más 1 de movimiento, interesa coger las monedas, invocar un tofu aquí delante y nos vamos, en este caso, 2 casillas hacia aquí, ¿vale? Ya que lo bueno de este equipo, como veis, es que con los tofus y todo llegamos bastante lejos, ya que, bueno, vamos un poco a ver, con el tofu vamos a atacar a... Vamos a atacar a Liana Vela en este caso. ¡Uah! ¡Picotazo! Y picotazo entró. Bueno, pues Liana Vela ya tiene una heridita. El Rey de los Calatos básicamente va a coger muchas cositas. Podríamos venirnos aquí y comprar una recompensa demoníaca. En este caso no nos interesa, ya que aquí también podríamos comprar una boca abajo. Vamos a hacer eso básicamente. Vamos a comprar una boca abajo. Vamos a invocar el Jalato aquí. Y luego simplemente pues vamos a comprar una recompensa demoníaca boca abajo. En este caso pues el más uno acción y todo eso nos interesa. Más uno movimiento se lo vamos a dar a Reina de los Tofus. El set de cuervos. Y terminamos este turno y le toca a nuestro Jalato, que básicamente va a avanzar. Ahí vemos al Jalato, tengo la fichita de él para que sea más bonito el tenerlo en juego. Y bueno, el Jalato es grandote, como veis. Está muy bonita la figurita. En online me mola bastante cómo queda con los colores azules y todo eso. Pero bueno, vamos un poco a ver qué es lo que hace el rival. Ataca Nox con todo su potencial. Y vamos a ver un poco cómo acaba esto, porque el Jalato ya no hay Jalato, ¿vale? Básicamente. Lo bueno que, bueno, como ya sabéis, las invocaciones es algo que podemos vencer rápido cada turno. Así que dentro de lo que cabe, pues nos viene bien. A Lucky Luke podemos hacerle la encerrona con Capitana Magna, ya que recordad que movemos 6 y aparte podríamos usar para desplazarnos la patada. De esta manera podríamos llegar cerca de él y golpearle con contundencia, ya que es un nivel 2 que, bueno, puede asustarle bastante. Ahí vemos, bueno, que viene con la sacrificada en este caso.
Pero bueno, en este caso, con crítico y tal, está muy claro que vamos a vender. Con Capitana Magna sí que vamos a llegar al Lucky, básicamente, este turno. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a venir hasta aquí. Vamos a venir hasta aquí. Vamos a ponernos aquí. Vamos a hacerlo con la patada maestra objetivo, básicamente para ir hasta él. Le quitamos ya esto y bueno, ahora básicamente lo que vamos a hacer es, primero atacamos una vez, a ver qué sacamos. En este caso le hacemos un daño más, ¿vale? Lo dejamos ya con poquita vida y volvemos a atacarle al Lucky Luke, a ver si con un poco de suerte le hacemos otro daño para dejarlo con uno. De esta manera ahora, por ejemplo, podemos, con la reina de los tofus, equipamos el set y básicamente lo que vamos a hacer es, lo primero que tenemos aquí, ¿vale? Es este bichito, que bueno, lo que podemos hacer es, básicamente tenemos esquiva. Por tanto, llegar a él yo creo que es algo bastante fácil con un personaje con esquiva. Ya que, bueno, en este caso nos interesa mucho el llegar hasta aquí. Y desde aquí poder atacar, por ejemplo, a Lucky Luke, ¿vale? Para acabar con él ya. En este caso, el primer ataque, pues, nos ha salido rana. Así que podemos arriesgarnos con un segundo ataque con crítico. Ya no hay manera de que se lo pare. Así que ya nos hemos cargado a su nivel 2. La reina de los tofus tiene 8 de vida, pero nos puede aguantar bastante. Así que vamos a coger moneda con el último PA. Y vamos a comprar una recompensa demoníaca, como puede ser, por ejemplo, agua más resistencia. No nos interesa nada de momento. No nos interesa nada. Le toca a nuestro tofu, que básicamente va a seguir yendo a por Liana Vela. En este caso, ahí vemos el ataque. Sacamos crítico y, bueno, ella también saca defensa, así que nada. Luego nos toca con el rey de los jalatos. Básicamente lo que vamos a hacer en este caso con el rey de los jalatos es... venimos hacia aquí, invocamos al jalato. Luego venimos hacia aquí y golpeamos a la muñeca. En este caso con el +2 simplemente que tenemos del jalato, acabamos con ella de manera rápida. Lo cual nos permite seguir avanzando a nuestro rey de los jalatos. Con el jalato lo que vamos a hacer básicamente es avanzar en este caso hasta aquí... para un poco de hacer que haga focus en nuestra reina de los tofus. De momento le hemos quitado solo a Lucky Luke, ¿vale? La partida sigue estando un poco interesante, ya que Nox, tened en cuenta que nos puede con cada ataque ir quitando puntos de acción, lo cual nos puede ir haciendo que nuestro equipo se vaya haciendo muy lento en combate y en pegar. El tema es que Lucky Luke, me lo he ido a quitar de esta manera porque tened en cuenta que Lucky Luke nos puede quitar puntos de movimiento y puntos de acción. Si eso lo combinamos con Nox, nos puede dejar inútil a nuestro equipo de manera fácil. Ha comprado una recompensa demoníaca boca abajo. Vamos a ver qué recompensa demoníaca es, pero básicamente creo que la va a usar pronto. En este caso lo primero que hace es atacar a nuestra reina de los tofus y a nuestro rey de los jalatos para debilitarnos y nos quita los puntos de acción. Lo siguiente que va a hacer Nox, supongo que ahora será con los dos puntos de acción usar deriva temporal... tromba de Wakfu para tener 5 puntos de acción más. Los vuelvo a usar 3 y 3, ¿vale? Pero no nos mata este turno, así que la reina de los tofus sí que es fácil que con Liana Vela nos hiciera daño, así que nada, Nox se queda aquí. De una zona en la que nosotros básicamente vamos a llegar, ¿vale? Le vamos a rodear todo lo que podamos para que por lo menos eso, tengamos esa ventajita. Bueno, aquí vemos que nos ataca y en este caso nos hace 1, nos deja bastante herida la reina de los tofus. Que habrá que intentar con ella, pues eso, comprar alguna recompensa demoníaca. Para, sobre todo, intentar aguantar. Nos toca primero con Capitana Magna, ¿vale? Con Capitana Magna lo que vamos a hacer, básicamente, es... vamos a venirnos hasta aquí con la patada maestra. Y luego vamos a venirnos hasta aquí. Para, de esta manera, ya poder atacar a Nox con nuestro hechizo. Que, bueno, le vamos a hacer 1 de daño y luego echarnos la para tener más PMs en este caso, ¿vale? Lo siguiente con la reina de los tofus, vamos a ver qué recompensas demoníacas hay, ¿vale? Ya que nos interesa bastante, por ejemplo, una pócima como es esta. Muy bien, vamos a... ¡No, no, no! ¡Que no! ¡Fail! ¡Fail de los grandes, chicos! Quería coger una cosa, no la he cogido bien, así que la he liado bastante parda. No voy a poder hacerme con 5 monedas ni en sueños, así que la hemos liado bastante, ¿vale? El plan era coger la recompensa tal, pero no he podido hacerlo. Me he equivocado yo, o sea, ha sido un fallo mío muy grande y creo que lo voy a pagar muy caro ya que acabo de perder a la reina de los tofus por ello. Básicamente iba a curármela, pero como ya habéis visto, pues bueno, la he liado yo solo. Ha sido culpa mía completamente porque se me ha ido el ratón hacia arriba y bueno, pues pasa lo que pasa. Sí que podemos, no obstante, intentar, pues eso, al rey de los jalatos, intentar salvarlo. En este caso, bueno, no, aquí no lo sacamos. Por tanto, bien, cogemos moneda, venimos aquí, compramos
la poción, ya que por lo menos que el rey de los jalatos nos aguante. En este caso se la damos al rey de los jalatos. El rey de los jalatos se le equipa, se cura la vida, ¿vale? Y básicamente ataca a Nox. Con la moneda restante vamos a coger, pues eso, vamos a coger la moneda, pero ya os digo que es complicado que la reina no sobreviva este turno. El jalato básicamente lo que va a hacer es va a avanzar hacia Nox también, que le quedan todavía 12 de vida, pero es muy complicado que en este caso no sobreviva la reina de los tofus, básicamente. La reina de los tofus ahora usará deriva temporal, se vendrá aquí y irá por ella, básicamente. En este caso, bueno, el primer ataque de Nox está muy claro que va a ir a por ella, nos la mata, le roba un punto de acción. Prefería haber salvado a la reina de los tofus, ¿vale?, que al rey de los jalatos, pero es que no me ha quedado otra. O sea, ha sido un fallo de los grandes. Supongo que ahora usará el rayo de energía destructiva para hacerme mucho daño a Magna y al jalato. No. Ha usado la lanzaguja. Bueno, deriva temporal para huir. Lo bueno que vamos a estar llegándole todo el rato, básicamente. Así que nada. Nox puede ir con el capitán a Magna, podemos ir haciéndole todo el rato que llegue, así que no creo que haya en eso problema. Lo bueno es que también podríamos ir a por Lyanna Vela para que no nos quite movilidad, pero bueno, de momento es algo que es secundario, ya que yo creo que interesa más el... Bueno, vamos a vender y vamos a por Nox, básicamente. ¿De qué manera? Pues básicamente nos venimos aquí, usamos la patada y ahora pues le atacamos con bíceps. El primero le quitamos un punto de acción, lo cual le debilita un poco, aunque ya habéis visto que no le hemos hecho mucho daño. Y básicamente vamos a volver a atacar con bíceps. A ver si hay suerte, pero no estamos sacando tampoco mucho, ¿vale? En este caso. Pero no nos interesa tampoco que venga muy a lo lento. Así que nada, con el rey de los jalatos vamos a venir hasta aquí. Vamos a coger moneda. Vamos a invocar el Wabbit con el estilo Sanmodas. En este caso lo invocaré aquí delante para tapar un poco al jalato. Y básicamente pues vamos a mover el jalato hacia Nox. Y luego vamos a mover el Wabbit hacia Lyanna Vela. Ya que el Wabbit, pues eso, puede también hacer bastante daño con su ataque. En este caso pues saca crítico, le hacemos uno más a Lyanna Vela, que ya está un poco debilitada. Aunque nosotros tenemos que tener cuidado sobre todo con el rey de los jalatos, ya que va a ser prácticamente uno de sus objetivos principales. Nox está aquí, va supongo que usar deriva temporal para huir, lo cual, bueno, le quitamos siempre los puntos de acción. En este caso nos roba un punto de acción, nos hace un daño, nos quita un punto de acción extra, lo cual a Magna nos lo deja bastante tocado, ya veis, en puntos de acción. Usa deriva temporal para huir y básicamente se determinan los puntos de acción y sigue huyendo. Bueno, pues nada, es un equipo que va a jugar a huir. Lyanna Vela, pues eso, está... Tened en cuenta que el Wabbit no es muy peque, por tanto traba. Así que nada, pone ahí una bloqueadora que supuestamente va a venir a por el rey de los jalatos y bueno, en este caso huye. Me encanta esta estrategia tan original. Pero bueno, el jalato básicamente tampoco llega a Nox. Nox le compran el estilo Shellor a Nox. Por tanto, ahora lo que hay que hacer es ir a por Lyanna Vela. Ya que, aunque sea un personaje de, o sea, por clorofila, para intentar un poco remontar esto, básicamente. La estoy llamando Lyanna Vela media partida, ¿vale? En este caso, pues vamos a vender los dados. Vamos a con Capitana Magna a coger una moneda. Vamos a ver qué recompensas de moneda casa hay. Más una armadura. Tenemos una armadura, nos puede venir bien, igual que el placaje del Peque Coco. Me interesa más, creo, que esperarme un turno e ir a por la otra. En este caso, con Capitana Magna, lo primero que voy a hacer es intentar destruir, en este caso, su bloqueadora. La destruimos y, bueno, lo siguiente pues va a ser... tirarnos la concentración para tener más puntos de movimiento. Luego, pues bueno, el rey de los jalatos, básicamente, lo vamos a avanzar aquí. Para evitar todos los ataques que nos pueda lanzar Nox, básicamente. Y el jalato, pues, se viene a por Nox. De esta manera intentaremos a ver si hay suerte y el jalato muere a manos de Nox, lo cual nos daría un poco un favor extraño, pero favor. ¿Por qué digo nos haría un favor? Porque podríamos invocarlo cerca de Clorofila y atacar a Clorofila con él. Es una buena manera que nos interesaría bastante, pero bueno, como veis, le hacemos un daño más, la dejamos con 4, ya está un poco debilitada. El problema es que Nox este turno va a contar básicamente con 12 puntos de acción. 13, perdón. Tiene 9, que nos ha robado 2 a Capitana Magna. En este caso es el rayo de energía destructiva 2 veces. Tiene que usar, lo bueno es que le tenemos que obligar a que use básicamente esto. Ahora es cuando supongo que usará ya el estilo Shellor. ¿O no? Bueno, en este caso nos coge a Magna y nos coge al otro. Nos roba 2 puntos de acción, ¿vale? Y bueno, con esos 2 ahora puede usar lo del 6 y hacernos bastante daño. Nada, 3 más y 2 más. Bueno.
Pues nada, lo que sí que tenemos que hacer este turno básicamente es acabar con Clorofila. Clorofila ahora va a intentar huir, ¿vale? Con ella, seguro, o sea, nos va a quitar movimiento. Y aquí veis un poco el resto del ataque. Nos ha dejado muy debilitados, pero bueno, yo creo que nos huye, básicamente. Huye por ahí y se va como siempre. Veis que hay equipos online que son muy lentos, muy... no sé cómo definirlos, pero bueno, son equipos básicamente y hay que tenerlos todos en cuenta. En este caso nos daría más 6, ¿vale? Con armadura y placaje. Por tanto, hay que comprarlo. Hay que comprar el Pequecoco. Se lo vamos a dar a Capitana Magna, ya que al otro lo tenemos un poco perdido, la verdad. Y bueno, con Capitana Magna lo que vamos a hacer es atacar a Nox en este caso. Bastante con lo que podemos. No podemos hacer gran cosa, así que vamos un poco pues eso. Y después de esto, pues vamos a atacarle con la patada, básicamente, para intentar hacerle... bueno, le hacemos lo mínimo de daño, está claro. Tenemos aquí al rey de los Galatos, que bueno, básicamente viene a coger lo que puede de moneda, porque este turno sí que se nos vuela. Con el Galato vamos a atacar a Nox, a intentar quitarle por lo menos un daño. En este caso, bueno, le podemos hacer 2 daños, no. Uno se está sacando todo el rato la armadura, la verdad. Y con esto, pues básicamente vamos a ir a por Liana Vela, para que por lo menos no pueda escapar tanto como está haciendo todos los turnos, porque tela. Sacamos un crítico, va a sacar defensa. Bueno, pues no, le hacemos 2, ya la dejamos un poco con 2 de vida, aunque recordad que ahora cuando nos mate al rey de los Galatos, perdemos a casi todo ya, ¿vale? Así que está un poco complicado. En este caso supongo que se va a dar doble, claramente va a darse doble para cargarse al rey de los Galatos. Muy bien, ya ha ganado la partida, ¿vale? Básicamente porque los 3 del rey de los Galatos se los va a bajar con Nox, básicamente. Así que nada, va a atacar con todo en este caso, usa crítico tal, acaba con el Galato y nos quita bastante a Magna. Nos roba un punto de acción y nos roba un punto de acción. Recordad que a Nox todavía le queda más, ya que puede usar por ejemplo la deriva temporal y puede ir hacia atrás. Ahora con Clorofila pues básicamente creo que va a ir a por el rey de los Galatos, ya que es lo que debería hacer. Nos quita un momento, nos hace 2 de daño, nos deja a 1, ¿vale? Y ya no le quedan de stone. Yo hubiera hecho otra cosa, hubiera usado 2 derivas, hubiera usado la recompensa demoníaca, pero bueno, ahí ya cada uno pues tiene lo que quiere. A ver, ¿qué voy a hacer ahora? Pues básicamente con el rey de los Galatos voy a huir, ¿vale? Porque es lo que me interesa, el huir. En este caso, vendo los dados. Me vengo, a ver. Voy a venir hasta Capitana, hasta nuestro amigo Mercator, con la patada maestra le voy a pegar. Placa, le hacemos, vale, un poquito de daño. Y ahora, pues bueno, con lo que nos queda, vamos un poco a golpearle con contundencia. Le quitamos un punto de momento, que siempre nos viene bien. Y bueno, vamos a ver. Nos quedan 2, vamos a usar esto para tener más movimiento para el turno siguiente. Y terminamos el turno del Capitana Magna. En este caso, con el Rey de los Galatos, lo que voy a hacer es... me vengo aquí, ¿vale? Me vengo aquí, invocamos un Galato y nos vamos hacia atrás. ¿Por qué invocar el Galato? Porque es un poco intentar de alguna manera el conseguir quitarnos a Clorofila ya de una vez, ya que si no perderemos la partida. Vamos a ver si hay suerte, sacamos un crítico y ya nos saca defensas, le hacemos 1 y ahora por favor que el Galato haga algo, porque si no lo tenemos complicado, la verdad. Vamos a ver si el Galato, por favor, un crítico, vale, vale, crítico, ahí está, bien. Nos quitamos a Liana Vela, a Clorofila, llevo toda la partida diciendo Liana Vela. Y bueno, ahora le toca a Nox, que está debilitado, pero todavía puede ser más de una sorpresa con su ataque, ya que recordad que tiene una recompensa demoníaca, bueno, no, la ha usado antes, perdón, la recompensa la ha usado antes, ya. Tiene todavía la posibilidad de cargarse a nuestro rey de los Galatos, así que nada, ahí va el ataque para acabar con el rey de los Galatos y quitarnos a todo lo que nos quedaba, pero bueno, hemos quitado a Liana Vela y ahora nosotros podemos hacerle esos 4 daños, no es algo tan complicado. En este caso 4-5, está la cosa igualada, tenemos a Nox Nox, así que básicamente lo que voy a hacer en este caso, bueno, me voy a dar crítico o armadura, me voy a dar crítico con el Capitana Magna. Y vamos a intentar un poco enfrentarnos a Nox con lo que nos queda. Lo primero que voy a hacer es, vamos a ver qué recompensas demoníacas hay en este caso. Tenemos un buff de agua, tenemos... no me interesa nada. Vamos a venir aquí. Vamos a primero atacar con la patada, ¿vale? La patada es muy crucial usarla bien, a ver si sacamos crítico. Bien, 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 tenemos la partida, ¿vale, chicos? Tenemos la partida. Básicamente ahora con uno de estos dos ataques va a morir, perfecto. El crítico nos ha venido bien y bueno, hemos acabado con Nox. Como habéis visto, las estrategias que he usado en esta partida han sido muy de arriesgar. No siempre he hecho lo que tocaba, ya que mi forma de ver he arriesgado mucho tanto a la reina de los Tofus con el fail que he cometido al no comprarle la pócima a ella y seguir con el rey de los Galatos, aunque bueno, el Galato me ha servido un poco para lo que quería hacer. 19 minutos de partida y bueno,
este es el equipo, ¿vale? Que es un equipo muy simple, ya que simplemente hemos intentado, nos pidieron un equipo, ¿vale? Decir que este gameplay ha sido un poco creado para ayudar a un chaval de Badalona, que se llama Raifer, que bueno, lo que quería era un equipo con el Capitana Magna y las figuras de la caja básica. En este caso, al ser figuras de la caja básica, solo contamos con 8 figuras que podíamos haber puesto en este equipo. De aquí la historia de este equipo. Pero bueno, espero que le haya gustado este equipo y un poco el cómo funciona. Depende, ya que es un equipo en el que sobre todo tenemos que tener cuidado con los invocadores y coger muchas monedas. En este caso no ha podido ser lo que he hecho toda la partida, pero bueno, ha sido un poco el intentar mostrar el poder. Hemos usado un gameplay en este gameplay al Capitana Magna, que todavía yo no lo había usado en mis gameplays, y de esta manera os enseñamos un poco también el cómo funciona el poder de Cross Simpático. Estos gameplays, bueno, más que todo este gameplay ha sido un poco para enseñar al equipo un poco en funcionamiento, aunque como ya veis es un equipo que dependiendo del rival tenemos que ajustar mucho la estrategia. Pero bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar aquí abajo, darle a like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal si aún no estáis. Un saludo, se despide Josh Herrero.